¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos vamos para un lugar que hace rato quería conocer. Vamos en camino a un lugar que se llama Charco Escondido en Las Guías. Creo que esta es la provincia de Penonomé ya. Y bueno, a darle tempranito un nuevo viaje. No estaba planeado, pero se dio la oportunidad, así que vamos para allá. Hemos llegado a nuestra primera parada, estamos aquí esperando al guía. Ahí está Angie. Estamos en la entrada de Las Guías, sí, en la provincia de Coclé aún. Y bueno, gente, a comenzar este trip, ya a esperar que llegue la persona indicada que nos lleve allá y a ver qué pasa. Creo que hoy yo no me voy a bañar porque tengo un dolor en el oído bastante fuerte debido a los trips en los que he estado los últimos días. Pero igual a tripear lo que se pueda de esta nueva aventura. A ver, cuéntame, Cristian, ¿qué te pasa? Estás dando vueltas ahí como loco. Estoy enfermo. Estoy esperando a Julio. Ya viene. Tengo que falta. Mire, esta mujer es pura risa. Ya se van a dar cuenta. Pura risa la Fátima. Dice que hoy te vas a tirar. Sí, hombre. Espérenlo. Ahí viene el más esperado. Tenemos como una hora esperándolo acá. Ahí viene con su culercito, listo para el trip. Bueno, ya estamos aquí en la caminata. Tenemos que unos 10 minutos de estar caminando. El camino no está difícil. Tiene buenos lugarcitos para ver. El paisaje detrás mío, pequeño como cañoncito, un vallecín. La gente que va allá, ya casi llegando a nuestro objetivo del día de hoy. Y ahora sí, llegamos a Chorro Escondido, uno de los guías y de los que descubrió este lugar, o bueno, de los que trajeron al guía acá por primera vez. Acá está la que todo es risa, mírenla, pura risa. Ella dice que se va a tirar hoy. Vino experta en natación. ¿Algo que decir? Nada. Bueno, ahora sí, a disfrutar de este lugar. Ahora es cuando comienza la magia. Rato de estar acá, llegó la hora de la saltadera. Tenemos un compañero por allá arriba que está tratando de saltar hace como media hora. Yo estoy pensando si subo allá y hago un backflip desde... Yo digo que son aproximadamente unos 10 metros de altura. Ella no quiere, yo sé que yo sí puedo. Así que creo que sí voy a subir a intentar hacer el backflip desde allá arriba. Y bueno, justo en este momento comenzó lo que no tenía que pasar. Luego de estar esperando que nuestro querido compañero saltara después de media hora, decidí hacer un par de saltos.
No sé qué tan bien se va a ver la calidad porque realmente me mandaron los videos por WhatsApp, pero este fue mi primer salto. Y hasta aquí todo bien. Sin embargo, decidí yo de necio querer hacer el backflip. Al final eran 12 metros de altura. Yo había hecho un backflip máximo de 8 metros de altura, pero 12 metros nunca, y yo decía, bueno, esto es chicha de piña. Y fue una historia completamente diferente. Así que observen esta tragedia. Y bueno, gente, nuevamente terminando desde casa otro video más, como es de costumbre. Luego de que 3 meses de haber ido a ese trip, me pongo a ver estos videos y decido hacer el video algo un poquito diferente, realmente una edición bastante básica, más que todo para que vieran la aventura del trip. Y bueno, no pasar por alto que fuimos a Chorro Escondido, yo no había ido, era mi primera vez. Y qué locura, me he muerto de la risa con ese final, esa sacada de mugre que me di. Y realmente sí me golpeé, pero no fue tan duro. Milagrosamente al final no sé qué hice, como que torcí todo el cuerpo y no me golpeé tan fuerte como debía golpearme. Solo me di una quemada ahí que como a la una hora después, 2 horas ya no me molestaba. Y bueno, también que estaba forrado en ropa licra y todo eso, y eso ayuda bastante cuando uno está saltando de bastante altura. Así que bueno, no digo más nada, espero que estén disfrutando su cuarentena. Vamos a ponernos un poquito creativos en esta cuarentena, a ver si subimos más contenido. Ya hicimos un cortometraje y quiero hacer un poquito más de cosas que se puedan hacer desde casa. Así que bueno, vamos a estar viendo videos un poquito diferentes para esta cuarentena. Y nada más, recuerda dejar un like si te gustó el video, compartir, suscribirte, activar la campanita y por supuesto comentar, dejar tus comentarios y compartir el video mucho, mucho, mucho. Así que nos vemos la próxima semana o dentro de unos días con un video nuevo. Voy a tratar de ser un poquito más constante ya que tengo bastantes ideas para esta cuarentena y cosas diferentes, no solamente cinemáticas, sino ya verán. Así que bueno, hasta la próxima, chicos.